Welcome back to Class Time, your daily classroom for CSEC and CAPE subjects. Today we'll be discussing CSEC Spanish. Hola a todos y bienvenidos a la sesión El Español es Divertido. Este es Class Time on TVJ. Mi nombre es Profesora María Cabrales. Y yo soy el profesor Sherman. Encantado de estar con ustedes hoy. María, dile al público, ¿dónde trabajas? Trabajo en la Universidad de Tecnología, and that is the University of Technology in Kingston, Jamaica. ¿Y tú, querido Kitson, dónde trabajas? Trabajo en Hampton School. Students, we invite you all to practice with your parents and siblings at home. This is a CSEC Spanish lesson specifically designed for fifth formers. However, all other students, you can benefit from this lesson as you prepare for your CSEC examination. You can text in your responses to TVJ, all the social media pages, or comment on the live TVJ YouTube link. María, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender qué actividades escolares haces durante la pandemia. ¿La pandemia? Sí, la pandemia. ¿Como coronavirus? Sí, el COVID-19. Sí, vámonos. So at this time, we'll be hearing the objectives that we need to achieve by the end of the lesson. Bueno, al final de la clase de hoy, debemos saber cómo describir actividades escolares que hacemos durante la pandemia en casa. Sí, so students, by the end of the lesson, you should be able to describe the activities or the school activities that you do during the pandemic. También vamos a practicar los sonidos de vocales y consonantes de difícil pronunciación. Those are very difficult. So, I guess you should be able to utilize the vowel sounds and the consonant sounds to aid in your pronunciation. Y practicar la comprensión auditiva de textos cortos relacionados con las actividades. Vamos a practicar cómo escuchar también. Sí, vamos a aprender. No, María, nosotros tenemos Javon. Sí, Javon is conducting interviews in the streets. So, let's hear from Javon or what Javon will be doing. Javon está entrevistando a algunos estudiantes de secundaria. Vamos a escuchar las entrevistas con atención. Estudiantes, vamos a identificar las actividades escolares que hacen los estudiantes en tiempos de la pandemia. Sí, vámonos. Right. ¿Listos? Escuchen. Hola, soy Javon, reportando para TVJ Jamaica. Voy a hablar con varios estudiantes sobre sus actividades escolares en tiempos de COVID. Las escuelas están cerradas y ellos estudian desde sus casas para el examen de CSEC. Carolina, ¿qué actividades escolares haces en casa? En casa hay muchas cosas que hacer. La escuela está cerrada, pero seguimos aprendiendo. Normalmente me levanto y me preparo para las clases. Las clases comienzan a las 8:30 de la mañana. La profesora es muy puntual. Recibo las clases por Zoom. En las tardes, estudio para el examen de CSEC en español. Estudiantes, vamos a repetir. Escuchen con atención. Vamos a escuchar otra vez. Hola, soy Javon, reportando para TVJ Jamaica. Voy a hablar con varios estudiantes sobre sus actividades escolares en tiempos de COVID. Las escuelas están cerradas y ellos estudian desde sus casas para el examen de CSEC. Carolina, ¿qué actividades escolares haces en casa?
En casa hay muchas cosas que hacer. La escuela está cerrada, pero seguimos aprendiendo. Normalmente me levanto y me preparo para las clases. Las clases comienzan a las 8:30 de la mañana. La profesora es muy puntual. Recibo las clases por Zoom. En las tardes, estudio para el examen de CSEC en español. Muchísimas gracias. ¿La próxima? Vamos a escuchar otra entrevista. Hola, Karen. ¿Cómo estudias desde casa durante la pandemia? Busco información por internet y participo en grupos de estudio en las redes sociales. Usamos WhatsApp, Facebook y Telegram. Es muy divertido. Podemos aprender mucho. Hay bastante información. ¿Cuáles asignaturas recibes en casa? Asisto a clases por Zoom. Los profesores enseñan todas las asignaturas. También educación física. Es muy importante mantenerse saludable en tiempos de pandemia. Yo hago una hora diaria de ejercicios físicos. Con mi profesora de español estudiamos también para el examen de CSEC. Excelente. María, yo quiero ir otra vez. Vamos a escuchar otra vez esta entrevista. Hola. Hola, Karen. ¿Cómo estudias desde casa durante la pandemia? Busco información por internet y participo en grupos de estudio en las redes sociales. Usamos WhatsApp, Facebook y Telegram. Es muy divertido. Podemos aprender mucho. Hay bastante información. ¿Cuáles asignaturas recibes en casa? Asisto a clases por Zoom. Los profesores enseñan todas las asignaturas. También educación física. Es muy importante mantenerse saludable en tiempos de pandemia. Yo hago una hora diaria de ejercicios físicos. Con mi profesora de español estudiamos también para el examen de CSEC. Excelente. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora la última. Buenos días, Roberto. ¿Qué actividades escolares haces durante la pandemia? Durante la pandemia siempre estoy en casa, pero hay muchas actividades que se pueden hacer. No siempre tengo conexión a internet, pero leo periódicos, hago actividades en los libros y veo las clases por la televisión. Algunas veces escucho las clases en la radio. Siempre hay algo que hacer. Gracias, Roberto. Adiós. Hola, Karen. Buenos días, Roberto. ¿Qué actividades escolares haces durante la pandemia? Durante la pandemia siempre estoy en casa, pero hay muchas actividades que se pueden hacer. No siempre tengo conexión a internet, pero leo periódicos, hago actividades en los libros y veo las clases por la televisión. Algunas veces escucho las clases en la radio. Siempre hay algo que hacer. Gracias, Roberto. Adiós. Estudiantes, ahora vamos a observar las actividades. Miren. Vamos a identificar las actividades. María. Bien, vamos a leer y repitan en casa con nosotros. ¿Listos? Vamos. Me levanto y me preparo para las clases. Me levanto y me preparo para las clases. Bien. Asisto a las clases por Zoom. Asisto a las clases por Zoom. En las tardes
Estudio para el examen de CSEC en español. En las tardes, estudio para el examen de CSEC en español. Muy bien, presten atención a los sonidos. Sí. Busco información por internet y participo en grupos de estudio en las redes sociales. Usamos WhatsApp, Facebook y Telegram. Ah, excelente. Leo periódicos para buscar información. Repitan, a ver, periódicos. And this is a kind of difficult word, but I want you to repeat with me at home now. All right, ready? ¿Listos? Periódicos. Vamos otra vez. Leo periódicos para buscar información. Excelente. Excelente. Muy bien. Veo las clases por televisión. Veo las clases por televisión. Bien. Bien. Muy bien. Hago actividades en los libros. Hago las actividades en los libros. Ok. Hago actividades en los libros. Muy bien. Ahora vamos a escribir. Sí, vamos a. ¿Estás listo, Kitson? Sí. Y ustedes en casa, vamos a escribir. Sí, primero. Y aquí hay un resumen. ¿Resumen? Resumen, tengo sí. Tengo una duda, señora, tengo una duda. A ver, Kitson. ¿Resumen? Sí. ¿Qué significa? Resumen. ¿Qué significa? Resumen en español es summary. Yes, Kitson. Sí. Sí, muy bien. Summary is when we put all the things we need together, So this is un resumen. So this is a false cognate, guys. So don't get it confused with resume or resume. Right. So resumen es summary. Sí, and we are going to summarize now. So basically, this is all you need, right, to talk or express about activities that you do. We have the verbs, tenemos los verbos. We have the frequency words that are going to tell us the frequency in which we do every one of the actions, las palabras de frecuencia, y también tenemos información adicional, or what is the same other types of information. Otra información. So students at home, what we need you to do now is to take a photograph of what we have on screen, and you are going to create sentences. Now, if you look under the column that says verbos, you would recognize that the verbs are unconjugated. Tell us some more about that, Maria. Sí, los verbos están en su forma simple, o lo que es lo mismo, en infinitivo. Infinitivo. Observen. Ver, sí. Escuchar, estudiar, participar, asistir, hacer y leer. Look at the ending of the verbs. Look at the termination. Ir, er. Los verbos en español en infinitivo terminan en ar, er, ir. That is the verbs in Spanish. In infinitive, their ending is going to be either are or air or ear. Yeah. But we cannot use them like that in a sentence. We need to conjugate them. Keep Tengo on. Una duda. Adelante. So, therefore, students, it is important that you conjugate the verb, as Maria is saying. So, these verbs in the infinitive, they do not have a subject. So, if I am talking, or if I am doing the action, the verbs need to reflect that. So, students,
Take a photograph and ensure that you conjugate the verbs and create sentences. Now you can send your responses to TVJ online, the live page, and we are waiting for your responses. So go right ahead and share those with us. Right, so while you send your answers and you work it out at home, I am going to be talking a bit about the summary once more, right? Entonces, aquí están los verbos, but we already said that they need to be conjugated. Let us remember how we conjugate the verbs for the first person in the present tense, right? Kitson, ver. Adelante. Primero, we take off the ER. Do we take off the entire ER? We have not the entire ER, but in this case, just the R. So we are going to add only... Muy bien. Para la primera persona del singular en el tiempo presente, los verbos van a terminar en O. Vamos a ver un ejemplo. Ver. Veo. Yo veo. Muy bien. Escuchar. Escucho. Yo escucho. Estudiar. Estudio. Yo estudio. Participar. Participo. Participo. Muy bien. Asistir. Asistir. Sí. Asistir. Asistir. Yo asisto. Asisto. Muy bien. Excelente. María, nosotros tenemos respuestas a los estudiantes. ¿Ya hay respuestas? Vamos a chequear las respuestas. Venga. Vamos a ver. Aquí. Muy bien, mira. Muy bien, felicitaciones, muy bien, estudiantes. Vamos a chequear las respuestas. We want to thank you for sending in your responses. We have some great ones. So let's go through them, María. Vámonos. Ok, vamos a leerlas. Escuchen, vamos a leer las respuestas. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana. De la mañana. Muy bien. ¿Me levanto? Sí, Kitson. Me levanto. Me levanto. The action is done to myself. Right. So, students, we would recognize that this is a reflexive verb. And reflexive verbs, the actions are done to oneself. Pay attention that the correct pronoun is utilized. Because the action is done to me, it is me levanto. What's the next response, María? Asisto a las clases por Zoom en las mañanas. ¿Zoom? Sí, asisto a las clases por Zoom, María, en las mañanas. ¿Sí, Kitson? Now, typically students, when we are marking CSEC papers, we recognize that you have a challenge with the verb asistir. Several students confuse this verb as it sounds like another English verb, which means to assist, and this is another false cognate. So assistir means to attend, so pay keen attention to that. So let's quickly go through the other responses that the students sent in. Muy bien. En las tardes, estudio para el examen de CSEC en español. Excelente. Aquí tenemos las palabras de frecuencia. En las tardes. Ajá. La acción de la actividad, estudio para el examen de CSEC en español, which is other types correct of information. Muy bien. Correcto. Excelente. Excelente. Vamos a ver las otras respuestas. Rápido, 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 rápido. Muy bien, estudiantes. Responses from YouTube now. Let's go. Participo en grupos de estudio en las redes sociales de vez en cuando. Como WhatsApp. Right, WhatsApp. Instagram. Facebook, Instagram. Excelente. Telegram. Muy bien, vamos a escuchar otra respuesta. Leo periódicos en la sala de mi casa para buscar información. Me gusta. Muy bien, estudiantes. Muy bien. Hago actividades en los libros en el teléfono. Y en el teléfono. Muy bien. Vamos a continuar chequeando. Vamos a ver la última. Sí, and dice, these are from the Instagram page. So let's see.
Veo las clases por televisión. Sí, excelente. Excelente. Muy bien, las clases por televisión. Vamos a escuchar la otra respuesta. Dice, bueno, escucho las clases en la radio muy a menudo. No. Did you know we have radio classes? So for those students who can't access the internet, we know that you are offline learners, so you listen right here on Television Jamaica and the lessons on the radio. So we want to say good job to you guys. So let's move on to the next activity. Right. Vámonos, María. Muy bien. Vamos, muy bien, estudiantes. Vamos, estudiantes. No, students, we know that you are preparing for your CSEC examinations. And one of the key components is the oral exam or the paper 3 exam. You'll be required to read in this exam a short passage, and we want you to perform at your best. So remember that one of the first things you do, Maria, when you enter the exam is that you read the title of the passage that you're given, and you have to ensure that you pronounce the words correctly. And one good tip in doing this, Maria, is ensuring that the vowel sounds are on point. Ahora, los vocales en español son A, E, I, O, U. Juntos. Muy importante. You need to remember that in Spanish, the vowel sounds are not going to change. They are probably only going to get a bit more stronger when they have a graphic accent on it that we know it's very common in Spanish. Stress. La tilde. Pero si no, van a tener el mismo sonido. Repitan otra vez. A. A. E. E. I. I. O. O. Bien, Kitson. Entonces, ahora podemos leer. Vamos a practicar la lectura. Van a leer el siguiente texto con atención. Van a subrayar las oraciones que expresan las actividades del estudiante. Sí. Bien. Vamos. ¿Sabes lo que es subrayar, Kitson? Sí. ¿Qué es subrayar? Shh. Underline. So we are going to underline the activities in the paragraph. Vamos a escuchar y observar con atención. Vámonos. También vamos a practicar un poco la pronunciación. ¿Bien? So for those who are listening at home, we want you to read with us. Copy us. Try to pronounce the words the way we pronounce the words. Maria. Right, so we are going to show you the sounds and you are going to imitate as Professor Kitson just said. ¿Listos? ¿Ready? Vamos. Mis días son más o menos iguales a los de todos los estudiantes en la pandemia. Por la mañana, normalmente me despierto a las 6. Escucho un poco de música y después me levanto. Hago ejercicios aeróbicos y me baño. Luego voy al cuarto de estudio para las clases en línea. En la tarde siempre chateo con mis amigos en WhatsApp e Instagram. Generalmente por las noches hago mis deberes y navego por internet. Cuando no tengo internet, escucho la radio y miro las clases por televisión. Excelente. Muy bien. Now, remember, for those students without internet access, you can text in your question to 876-5483-4.
417. And guess what? We will respond. So let's continue. Right. Vamos a continuar. Excelente. Muy bien. What you can do in the meantime is take a picture also of the screen so you get the text. And then further up, later on, you can practice at home. You can even record yourselves in front of the mirror or simply voice note one of your friends or family members or anybody who can help you, right? So this way you can exercise the pronunciation and get practice. Sí. So take a picture and send your answers to us and we will go through them. So we'll just show you quickly the underlined correct response. Normally we'd go through it, but we know you're sending those responses. So let's see if you did that correctly. Bien. Great job. So these Observen are Observen bien. Sí, estas excellent. Son las actividades. Están subrayadas. They are underlined already. Vamos ahora a continuar. Pueden tomar una foto de la pantalla. You can take a picture of the screen as well so you can get the responses with you and practice a little bit further. Vamos ahora a continuar. Excelente. Now, we have another practice activity. Vamos a practicar. Vamos, kids on. Y ustedes pueden practicar en la casa junto a nosotros. Sí. Vamos ahora a hacer preguntas y a responder. ¿Tú primero o yo? María, ¿Qué actividades haces en casa durante la pandemia? Durante la pandemia, en las mañanas, asisto a clases en línea. Leo el periódico para buscar información. Estudio con mis amigos en las redes sociales. Por la tarde, hago ejercicios para mantenerme saludable, to keep me healthy. Hago ejercicios. Sí, y ayudo en los quehaceres de la casa. Sí. Sí, Kidson. Pregúntame. Kidson, ¿qué actividades haces tú en casa durante la pandemia? En la tarde, siempre chateo con mis amigos en WhatsApp e Instagram. Generalmente por las noches, hago mis deberes y navego por internet. Cuando no tengo internet, escucho la radio y miro las clases por televisión. También escucho música. Muy bien. Sí. Senora, tengo una duda. Kidson, sí. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué usa E aquí? Why did we use E here and not E? Well, we could have used E, but guess what? In Spanish, because the E sound is very strong and the word Instagram already starts with E, we don't use the E right here, which will be the Y, and, right? So we try to break the long E sound because it's going to sound away. Listen to it. WhatsApp, E, Instagram. Too much of a E, so we break it by using A. WhatsApp, E, Instagram. But this happens not only with the word Instagram. We have other words in Spanish that start with E. Kidson, dime otra palabra que comience con I en español. Imaginas, interesante. Interesante, muy bien. ¿Conoces otra? Sí. Interesante. Increíble. Por ejemplo, increíble. También importante. So, whenever you are using any of those words that starts with I as the last choice in a sentence, right? While mentioning elements in a series, you're going to say to use A instead of E. WhatsApp, E, Instagram. So for the other words will be E importante, E interesante, ¿Y H? Increíble. ¿Y H, María? Con querida H sucede igual, porque si la palabra comienza con H, la H es muda.
es silenciosa, so, no tiene sonido. H as well, students, también, si la palabra comienza con H y después continúa con I, por ejemplo, la palabra hierro, también hay que usar E. Yes. So, ¿bien? Students, the same rules apply for H. ¿Vamos a continuar? Sí, vamos a continuar. ¿Qué actividades hace en casa durante la pandemia? A ver. Homework? Is it time for homework already? Let's go. ¿Qué actividades haces en casa durante la pandemia? ¿Qué actividades haces en casa durante la pandemia? Pregunta a los miembros de tu familia. So, students, we want you to interview the members of your family and we want you to ask them, ¿qué actividades haces en casa durante la pandemia? So, ask your mother, ask your father, ask your friends from school, your classmates, Maria. Right. Sí, ¿qué actividades haces en casa durante la pandemia? Ahora, Maria. Bien. Después, vamos a escribir un reporte sobre las actividades que haces en casa durante la pandemia. Utiliza las actividades que aprendiste en clase. Right? So, you're going to? So, what you're going to do, you're going to write a report. Right? And we want you to make a record of all the activities that you learned today in class. And you will write a report and you will send it to the social media pages that we provided. So we want to hear from you what activities you do at home during the pandemic. ¿Qué actividades escolares haces durante la pandemia? Sí. Ah, do you miss school? Ah, Gibson. Yes, I do. Do you miss school? Do you miss your students? I miss my students. I miss my girls a whole lot. Do you remember when school used to be fun? Do you remember the things that you used to do at school? Sitting under the tree, eating with your friends. What activities do you used to do at school? Maria? En la escuela. Extraño compartir con mis estudiantes. Sí. Extraño escribir en la pizarra. Extraño conversar con mis estudiantes. I miss it all. Now, in the next lesson, when you join the two presenters who will be coming, they will be exploring activities that were done in the past when school was normal school. All right? So we can't wait for you to participate in that lesson. So guys, remember to send us a message on WhatsApp, send us a message on Instagram, comment on the live feed. And it was a great time being here. Yes, it was. But we are not leaving yet. We have something else that we want to share with you now. Look at the whiteboard. All right, so. Miren aquí en la pizarra, algo muy importante. Tenemos la frase del día, Kidson. ¿Quieres leerla? Lee la frase del día. La única persona que puede detenerte eres tú. Siempre sí. Recuerden eso. La única persona que puede detenerte eres tú. And this thought is coming from a dynamic educator, right? Miss Simonette Hibbert, and she teaches at the St. James High School. So guys, remember, we know that you're going through a difficult time now, but you can practice. Go to YouTube, listen to lessons, check out the TVJ lessons, listen on the radio, and remember that the only person that can stop you is you. Right. So also remember that even though we are going through these heinous times, there are many, many, many things we can do at home, and learning a new language or practicing what you already know, it's always a great option. You can check out the links on YouTube. You can check
on the videos, as Professor Kitson Sherman was saying a while ago, you can please voice note your teachers, even your classmates. You can exchange voice notes and messages on WhatsApp, Facebook, Instagram, or other online application using Spanish. We have to keep up the learning. We have to keep up going through our lives, even though we are going through this pandemic now. I agree with you, Maria. So let's close the class with the focus question, so that we know one more time. So we just want to remind those students without internet access that you can text in your questions and your queries to 876-548-3417, and we will respond. So let's close with the focus question, Maria. ¿Cuál era la pregunta principal o central de la clase de hoy? Mírenla aquí. ¿Qué actividades escolares haces durante la pandemia? Sí. Otra vez, por favor. ¿Qué actividades escolares haces durante la pandemia? La pandemia. Because even though we are at home, we have to keep up with the learning. Learning cannot and must not stop. And will never end. Right? Excelente. No. Y es todo por hoy. This is all for today. Ha sido que un día especial. Sí. So we practice vocabulary and communicative functions related to daily school routines from home, and we got an opportunity to communicate with you, our viewers. Professor Kitson, thank you for sharing more tips on responding to the reading section of CSEC Spanish Paper 3. Muchísimas gracias. Students, let's double check how successful we were in today's lesson. So are you able to state the activities that you, the school activities that you, can you describe the school activities that you do during the pandemic? Mm-hmm. Were you able to pronounce all the words properly? All right, so that's great. Now, if your answer to each question was yes, excelente. If not, we commend you for trying and encourage you to revise, practice more, and stick with us, and you will definitely improve. Bueno, estudiantes, hasta la próxima. Yo soy, recuerden, María Cabrales de la Universidad de Tecnología, University of Technology, and it was a pleasure to be sharing with you today. Y yo soy el profesor Kitson Sherman de Hampton School. Have a great day. Remember, the only person that can stop you is you. La única persona que puede detenerte eres tú. Hasta la próxima. That's all for today's lesson. And remember, if you have any questions, send them to the Ministry of Education and Television Jamaica social media pages, right? I am Marianela Cabrales Romero. And I am Kitson Sherman. Stay tuned for Cape Physics. It's here. Interactive classes for all ages on the School Time channel on onespotmedia.com. With a combination of live Zoom classes and recorded class time, schools not out lessons, and numerous educational content, we've created a comprehensive 24-hour channel dedicated exclusively to educating our nation's youth. Early childhood through to primary, secondary, and tertiary, it's one stop on one spot for education 24 hours. Brought to you by the Ministry of Education, Youth, and Information in association with Television Jamaica Limited.